Hola chicos, bienvenidos a otra revisión de las preguntas con más errores del subsector Biología de puntajenacional.cl. Comencemos con esta pregunta. Un hombre nunca ha tenido una relación sexual con coito, pero presenta una enfermedad caracterizada por ampollas dolorosas en el pene y muslos. Al respecto, ¿es correcto afirmar que? Y del enunciado tenemos que destacar que si bien nos afirman que este hombre nunca ha tenido una relación sexual con coito, no descarta que no haya tenido otro tipo de relaciones sexuales, como frotamientos o como contacto entre genitales. Por lo tanto, no podemos descartar ninguna transmisión o no podemos descartar la presencia de una enfermedad de transmisión sexual. Si esta persona presenta una enfermedad caracterizada por ampollas dolorosas en el pene y muslos, lo más probable, pese a que no tenemos el tiempo de evolución presente, es que se trate de una manifestación del virus papiloma humano. Por lo tanto, el enunciado 1 que dice requiere tratamiento con antibióticos no corresponde, puesto que los antibióticos no tienen ninguna efectividad contra el virus papiloma humano. El enunciado 2 dice corresponde a una enfermedad de transmisión sexual. Esa sería correcta. Y el punto número 3 es una enfermedad contagiosa y lo es. Por lo tanto, la alternativa correcta sería solo 2 y 3. La pregunta número 2 dice, en la meiosis se separan los cromosomas homólogos para generar dos núcleos haploides. Esto ocurre durante la... Y si hacemos un poco de memoria, recordemos que los cromosomas homólogos se juntan a través del complejo sinaptonémico, formando las tétradas en el cigoteno de la profase 1. Por lo tanto, lo importante acá es recordar que cuando se separa la tétrada, es decir, cuando se degrada el complejo sinaptonémico y los cromosomas homólogos replicados se separan hacia cada polo de la célula, ocurre en anafase 1. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Estos cromosomas dobles se van a separar nuevamente en la anafase 2 para generar lo que es la reducción de la cantidad de ADN. La pregunta 3 dice, frente a la realidad del consumo de drogas en Chile, ¿se consideran factores de riesgo A, la vida sedentaria? Y en realidad no, porque la vida sedentaria se entiende como un factor de riesgo para lo que es el desarrollo de enfermedades nutricionales y factores de riesgo cardiovasculares por la falta de ejercicio. El punto 2 dice la falta de información, y eso sí es correcto, puesto que hay mala información con respecto al uso de las drogas y sus consecuencias. Y el punto 3, el mal uso del tiempo libre, que no hay que confundirlo con sedentarismo, sino que es el empleamiento del tiempo libre que posee muchos de los jóvenes y muchas de las personas que se encuentran en drogadicción activa. En vez de invertirlo en actividad productiva, se invierte en recreaciones que muchas veces no es orientada y puede llegar a lo que es inducir el hábito de la drogadicción. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la alternativa D, 2 y 3. La pregunta 4 dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes características esos son comunes a todas las enfermedades? Ojo, a todas las enfermedades, de cualquier etiología. Punto 1, su infectividad en los estadios tempranos. Eso solamente es válido para las enfermedades infectocontagiosas, pero no para las enfermedades genéticas, para las enfermedades metabólicas, para las enfermedades nutricionales, etcétera, etcétera. El punto 2 dice la pérdida de la homeostasis, entendiendo la homeostasis como el equilibrio de las funciones internas del organismo. Esa sí es correcta, puesto que en todas las enfermedades existe una pérdida de la homeostasis. Y el punto 3 dice su heredabilidad genética. Eso es incorrecto porque eso solamente es válido para las alteraciones que se encuentran en el material genético dentro de la línea somática de la línea germinal. Por lo tanto, la respuesta correcta acá sería la respuesta B, solamente 2. Y finalmente, la pregunta 5 dice, la finalidad de estudiar los fósiles está relacionada con la posibilidad que tiene el científico de averiguar. Punto 1. ¿Dónde y cuándo vivió el organismo? Por supuesto que sí, de hecho los fósiles ayudan mucho en cuanto a su composición inorgánica para averiguar eso. El punto 2 dice, el tipo de ambiente en el cual vivía el organismo. Las características morfológicas de los organismos que se estudian a través del registro fósil permite establecer más o menos el periodo donde pudo haber vivido. Punto 3 dice los tipos de plantas y animales que vivieron previamente, es bajo el mismo fundamento que acabamos de explicar. Y el punto 4, la constitución genética de los organismos, y eso solamente sería válido si pudiésemos conservar núcleos o si pudiésemos conservar DNA válido para poder estudiar. Y sabemos que hoy en día en los registros fósiles que poseemos eso no es posible. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa C, 1, 2 y 3.